Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy William y bienvenidos a otro video de mi canal. Bien, ahora nos encontramos en la calurosa, en la salsera Cali, Cali Pachanguero. Muy bien, hemos llegado a esta hermosa ciudad, capital internacional de la salsa, ubicada en el extremo sur de la ciudad, suroeste de la ciudad del país de Colombia, es que nos encontramos pues, y pues vamos a ver cómo nos trata esta ciudad conocida por ser la capital internacional de la salsa. Bien, Cali se encuentra ubicada a un poquito más de 1000 metros sobre el nivel del mar, o sea que un poquito altura, es valle en realidad. La zona se llama el Valle del Cauca y tiene un poco más de 2 millones de habitantes, así que es un tanto grande. Sí, de hecho, ayer para llegar aquí fue un tanto difícil, no había bastante congestionamiento. Bien, y vamos a empezar nuestro recorrido aquí en el barrio de San Antonio, una de las zonas más recomendadas para quedarse si eres turista, sobre todo, por seguridad, porque es más bonito, bohemio, en fin. Y bien, estamos justamente en el Parque de San Antonio, es donde se llama este lugar, la primera actividad que pueden realizar si es que vienen y se quedan en esta zona, está a unos pasos de cualquier lugar, de todo el centro del corazón de San Antonio. Y pues acá hay una iglesia también, la iglesia de San Antonio, que es uno de los atractivos turísticos, así que vamos a subir esta caminata un poco empedrada, rodeada de múltiples áreas verdes, árboles muy bonitos, para conocer la iglesia y todo el parque en realidad. Y bien, es la primera actividad que vamos a hacer aquí en Cali, así que vamos. Muy bien, ahí lo tenemos entonces, la iglesia de San Antonio, que es realmente antigua, fue fundada en el año de 1747 aquí en esta colina, llamada también San Antonio, que se ha hecho un parque muy popular aquí en Cali. Y la gente más famosa y poderosa viene a casarse en esta iglesia, que es de un estilo un tanto barroco, podemos decir, su forma de construcción. Bien, el parque es bastante grande, es una inmensa área verde llena de árboles y pues hay hasta juegos, ¿no? Para jugar fútbol, la típica canchita, gimnasio al aire libre, muchos caminos, hasta pistas en medio del parque. Bien, hace un calorcito rico aquí en Cali, estamos en pleno verano, es ese calor que no es tan sofocante, alrededor de 26, 27 grados suele llegar aquí, en la noche se pone mucho más fresco, la verdad está bastante rico el clima para andar así con poca ropa. Muy bien, ya vamos a salir de este parque, el Parque de San Antonio. Vamos a ir a visitar otras actividades aquí entonces en Cali. Muy bien, continuando con nuestra visita en Cali, a unas cuantas cuadras del Parque San Antonio, tenemos el río Cali, que está ahí atrás, un río pequeñito que cruza por el mismo barrio San Antonio. Y bien, al lado de este se encuentra otro de los atractivos turísticos que tiene Cali, el Gato del Río. Que lo vemos aquí, esta imponente escultura de bronce que mide más de 3 metros fue construida por el artista Hernando Tejada y fue inaugurada en el año de 1996. Bien, y no es la única escultura de gatos que vamos a encontrar aquí, en realidad todo el camino de este pequeño paseo hay muchas esculturas de gatos de otros artistas ya. Bien, representaciones artísticas muy bonitas. Cada una expresa algo diferente. Se ha convertido ya en un parque temático este lugar. Muchos colores, muchas formas, bueno, la forma es casi parecida, la verdad, todos los gatos se parecen, cambian los colores más. La verdad que adorna muy bonito todo este camino al lado del río Cali justamente. Y cada uno cuenta su historia, pues no, este se llama Sucia, le han puesto desafiando el gusto, el dinero, el mito, el arte y los viajes obligatorios a Norteamérica y Europa. Esta menina entra a disputar el amor del felino más famoso de Cali. Muy bien, acá vemos más gatitos. Sí, ¿no? Es casi una cuadra de extensión de este pequeño paseo.
repleto de esculturas de gatos. Y la verdad lo veo que continúa, que me parece para el otro lado también. Muy bonito, la verdad, este paseo, sí. Está encantador, está pintoresco. Tienen este gato puerco Spin, que está aquí. Hay tienditas de souvenirs y recuerdos también, de los gatos, por supuesto. Y hasta aquí llegan las esculturas de gatos, pero el paseo todavía continúa con una galería de fotos de naturaleza, sobre todo. Allí un tipo de juego, no sé qué es eso que está en medio, o simplemente tal vez una escultura más. Y bien, sí, el paseo continúa, ¿no? Justo al lado del río Cali, entonces, a unas cuantas cuadras del Parque San Antonio, se encuentra este bonito paseo para que ustedes vengan a conocerlo también. Muy bien. Veamos otro lugar más que se puede visitar aquí en Cali. Muy bien, y ahora nos encontramos ya más en el centro histórico de Cali, exactamente en el Parque Bolívar, que es un parque enorme también, donde vamos a poder visitar muchas atracciones turísticas, como por ejemplo la que está ahí al frente, esa impresionante iglesia de estilo gótico, pero mucho más pequeñito, la iglesia La Ermita, que es la iglesia más famosa aquí de Cali, que fue construida en el año de 1942. Por acá también pasa el río Cali, que hemos visto, que hemos estado en el anterior parking, donde estábamos viendo las esculturas de gato. Que sí, no se puede llegar caminando desde ahí, aunque está un poquito lejos. Son un poquito, algo de 30 minutos sin que vienes caminando. Yo voy a venir en taxi porque la verdad no son tan caros. 5,000 pesos, que sería como $1.50. El taxi desde la Plaza de los Gatos, el Gato del Río, hasta aquí. Muy bien, acá también vamos a visitar la Plaza Jairo Varela. Jairo Varela, cantante del grupo Niche, famoso. Que bueno, se ha hecho una plaza con instrumentos musicales más o menos en representación de eso, ¿no? Porque el grupo Niche es un grupo oriundo justamente de Cali. Bien, ahí está la iglesia, así que vamos a visitarla en este bonito paseo Boulevard. Boulevard del Río también, conocido aquí en esta parte, en el Parque Simón Bolívar, entonces. Así que vamos a acercarnos un poquito a la ermita. Muy bien, y ya llegamos a la Plaza Jairo Varela, al nombre del cantante del grupo Niche, o ex cantante del grupo Niche, y pues que en honor en realidad todo el grupo Niche, fue construida esta plaza, que pues si vemos ahí, tienen pues formas de instrumentos musicales, cornetas específicamente me parece, que así se llaman, y bueno, tiene la peculiaridad de que si te pones debajo de esas embudos, pues puedes escuchar música. Vamos a acercarnos para ver si es cierto. Sí, efectivamente, podemos escuchar música adentro, ¿no? Aparte de leer un poco de historia de la salsa en diferentes países, y en fin. Pues muy, muy pintoresco, la verdad, este parque, ¿no? Muy, muy curioso y pues muy ingenioso también de hacerlo de esta manera. Escucha la música, escucha. Salsa, obviamente. Muy bien, este parque se encuentra justo al frente del Parque Simón Bolívar, el parque grande, a una cuadra de la iglesia La Ermita. Entonces, otro lugar que también pueden visitar definitivamente, no se lo pueden perder, la Plaza Varela en honor al grupo Niche. Bien, nos encontramos ahora en la Plaza San Francisco, donde se encuentra la gobernación del Valle del Cauca, que sería como el gobierno regional, imagino, aquí en Colombia. También está el Palacio San Francisco justo atrás de nosotros, y una inmensa plaza libre llenita de palomitas que podemos visitar aquí.
Esto está, por cierto, muy cerca al Parque Simón Bolívar que estuvimos anteriormente, a la iglesia La Ermita, por supuesto. Todo está muy cerca de este lugar. Una escultura acá podemos ver. Y pues acá tenemos las letras, no dice de Cali, sino de toda la región, del Valle. Valle del Cauca, que es el lugar donde se encuentra, pues, Cali en realidad. Muy bien, en toda esta zona, por si acaso, es muy buena para realizar el cambio de moneda. Hay muchas casas de cambio, bancos y muchos negocios también para comprar. Cerca de aquí hay artesanías y tiendas para comprar muchas cosas, entre ellas supermercados y otros. Miren la cantidad de palomitas acá que nos rodean. Bastantes, ¿no? Y ahora estamos en el Parque Artesanal Loma de la Cruz, también en el barrio de San Antonio. La verdad es que es muy conveniente alojarse en este barrio porque está cerca a muchas de las cosas turísticas que se visitan aquí en Cali. Así que sí, es muy recomendado quedarse en alguno de los alojamientos de esta zona, que no son muy caros, ojo. Hay compartidos, pues, desde que serán 6-7 dólares, así que es muy barato. Este parque, como su nombre lo dice, es un espacio, aparte de cultural, para que, pues, las personas puedan vender sus artesanías. Aunque hay que decir que la mayoría de los stands están cerrados. Pero sí, es un bonito parque igual para pasear, como vamos a recorrerlo un poquito. También hay lugares de comida. Que ojo, la comida aquí en Cali es muy barata también. Mucho más si lo comparo todavía con Ecuador, el destino en el que estuve anteriormente. Es mucho más barato. Aunque tal vez la zona de San Sebastián no lo sea tanto, pero aún así yo he encontrado desde 12 mil pesos, que son como un poco menos de 3 dólares un almuerzo completo. Pero en otras zonas hay desde 8 mil incluso. Pues bien, sí, como podemos ver, la mayoría de los locales están cerrados. Tal vez, no sé, después de la pandemia no se ha aperturado mucho. No hay mucho turismo, tal vez, por esa sea la razón. Hay algunos cuantos que sí están abiertos, así que pueden aprovechar ahí para realizar sus compras en este bonito lugar. Entonces, el Parque de la Loma, un parque artesanal ubicado muy cerca del barrio de San Antonio. Muy bien, amigos, y desde aquí, desde las letras turísticas de Cali, va a terminar nuestra visita a esta hermosísima ciudad. Hemos tenido mucho tiempo, nos ha faltado cosas por visitar. Una de las más importantes tal vez es el mirador del Cristo del Río de Cali, que es en una de las montañas, que bueno, lamentablemente en el tiempo en el que estamos visitando está cerrado por mantenimiento, me parece, o construcciones que están realizando ahí. Y bien, otra de las colinas que también se puede subir es el Cerro Tres Cruces, que ese solamente se puede llevar caminando y pues sí toma bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues ya no me ha alcanzado el tiempo, lamentablemente, porque ha sido pocos días los que he estado aquí. Pero si ustedes tienen tiempo, pues hagan esa caminata, que es muy bonita, también bastante alta y pues implica también un poco de ejercicio. Perfecto. Nos vamos a despedir del video, chicos, hasta una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse, chicos, y nos vemos en un próximo video de viajes. Hasta la próxima.